Muchísimas gracias, señor presidente, diputadas y diputados. Señor secretario, sea bienvenido ante esta Cámara del Poder Legislativo. Esta es una oportunidad de que usted exponga a nombre del Ejecutivo Federal a los mexicanos la situación del rumbo actual de la economía de nuestro país. En el México actual, el federalismo exige elaborar instrumentos que beneficien la distribución de los recursos, para que estos sean asignados de forma prudente, equitativa y eficiente para otorgar oportunidades para toda la población a través de los diferentes niveles de gobierno. Los órganos de la Federación y sobre todo las entidades federativas deben implementar coordinadamente los programas y las acciones que contribuyan atinadamente a mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y los municipios. Señor secretario, permítame recordarle que hoy tiene el gobierno federal el presupuesto más alto que ha tenido la nación en toda su historia. Y no se ve que estos recursos estén ejerciendo en ninguno de los estados, ni en los municipios, ni en las áreas estratégicas que resultan claves en la vida política de nuestro país. En el caso de varios estados de la República, en que el pago de los recursos etiquetados por nosotros, por los diputados federales, para ser destinados a obras y en acciones a favor de los ciudadanos de dichas entidades, a estas alturas del ejercicio no han sido liberados, señor secretario. Y no se trata, señor secretario, de la falta de capacidad de los municipios para bajar los recursos, ni de una mala gestión de los mismos. Se trata muy probablemente de una parálisis en el ejercicio del gasto, comenzando desde el nivel federal que ustedes representan. Cabe agregar también que el proyecto de presupuesto para el 2015 es muy austero comparado con el del año en curso, lo que obligará desgraciadamente al gobierno federal a hacer más con menos y a buscar una asignación más justa de los recursos a nivel local, cosa que no lo vemos favorable para las entidades y municipios de nuestros partidos. Con el modelo actual del federalismo, más bien centralizado, el sistema de coordinación fiscal vigente ha dado muestras de su agotamiento. Ahora los presidentes municipales son meros administradores de los recursos federales, lo que dificulta la asignación de presupuesto para atender las verdaderas necesidades locales y para que se logren emprender acciones que promuevan el desarrollo de sus regiones. No todo es infraestructura, también necesitamos operación. Adicionalmente, señor secretario, muchas de estas asignaciones para municipios o instituciones son discrecionales. Es necesario fortalecer y transparentar el ejercicio del gasto del Poder Ejecutivo en materia de educación, salud, de inversiones productivas, de subsidios al campo, etcétera. Es preciso que la población pueda consultar y saber cuánto se destina, cómo se gasta y en qué tiempo se gastan estos recursos. Señor secretario, se requiere desechar esa deleznable cultura de la gestión ante la Secretaría de Hacienda y lanzar una nueva visión de coordinación fiscal que haga más eficiente la asignación y ejecución de gasto, regresándole a los municipios sus facultades de decisión sobre el gasto y brindándoles verdaderos instrumentos tributarios. Señor secretario, independientemente de la orientación partidista de los municipios afectados, le hago las siguientes consideraciones. ¿Cómo se ha ejercido el mayor presupuesto de la historia en 2014? ¿A dónde se destinaron estos recursos sin ejecutar, que ya estaban incluso etiquetados por todos y cada uno de nuestros diputados y diputadas? ¿Qué propone el gobierno federal para reactivar la coordinación fiscal de manera moderna, transparente, armoniosa entre distintos órdenes de gobierno? Señor secretario, desde el inicio de la administración se ha visto un constante retraso en el ejercicio de los recursos públicos, afectando con ello la actividad económica de nuestro país, tal y como se comprobó con el crecimiento nulo del año pasado. Asimismo, este año los recursos de estados y municipios etiquetados en el presupuesto de egreso de la Federación no se han transferido en tiempo y forma. Le cuestiono lo siguiente, señor secretario. ¿Por qué la Secretaría de Hacienda ejerce los recursos de manera discrecional, afectando la disponibilidad de recursos, sobre todo en los municipios que son los que más lo necesitan? Finalizo con lo siguiente, señor secretario. ¿Qué acciones impulsará a corto plazo la Secretaría de Hacienda para garantizar que los recursos etiquetados logren un verdadero impacto para disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo,
ya que no es lo mismo un presupuesto etiquetado que un presupuesto que disminuya brechas de desigualdad, que es la mayor preocupación de la izquierda. Por su respuesta, señor secretario, gracias. Y por su participación también, diputado Jardines. O sea, ¿yo no voy a tener otro? No, gracias, yo no regreso, lo repito. Pues si me lo permiten. Don Luis Virigaray, tiene usted el uso de la voz. Con su venia, señor presidente. Gracias, señor diputado Jonathan Jardines. Es de especial importancia que la Cámara de Diputados mantenga una vigilancia puntual y constante sobre el avance en el ejercicio de los recursos, particularmente aquellos que son etiquetados por la propia Cámara para llegar a los municipios. Y su pregunta me da oportunidad para compartir con todos las diputadas y los diputados aquí presentes cuál es el grado de avance en la distribución de estos recursos. Existen, hay que recordar, dos modalidades establecidas por la propia Cámara de Diputados en el presupuesto. Algunos fondos etiquetados para los municipios se entregan en fechas previamente establecidas y están sujetos a una comprobación posterior. Tal es el caso, y esto es una innovación que hizo la Cámara de Diputados para este ejercicio 2014, en los fondos de cultura, de infraestructura deportiva y el fondo de pavimentación. Son fondos en su monto de 2.728 millones, 3.201 y 5.000 millones de pesos. Al día de hoy le puedo informar que el 100% de estos recursos han sido entregados por parte de la Secretaría de Hacienda en dos administraciones, la primera al cierre del primer trimestre del año y la segunda en el mes de agosto. Incluso en algunos casos se entregaron antes del inicio del mes de agosto. ¿Qué quiere decir esto, diputado? Que si en los fondos de cultura, infraestructura deportiva o pavimentación que han sido etiquetados por ustedes no han llegado a los municipios, estamos enfrentando un problema en los estados de la República. Para ello, la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Tesorería de la Federación, está realizando labores de vigilancia, de inspección de la correcta transmisión de los fondos, de estos tres fondos etiquetados. A la fecha hemos ya revisado 17 entidades federativas y en los casos en los que han encontrado retrasos se está procediendo conforme a la ley, incluso para imputar responsabilidades administrativas, y si fuera el caso serán responsabilidades penales de los servidores públicos estatales responsables del retraso en la entrega de los fondos. Existe otro conjunto de recursos, un fondo nuevo creado por esta legislatura, el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Hay que recordar que en este caso la mecánica es diferente. En este caso, lo previsto en el propio decreto de presupuesto de egresos es que los municipios entregarán proyectos y estos proyectos habrán de ser validados, que cumplan con los requisitos de ley, y los recursos se entregarán. Los municipios, en la mayoría de los casos, entregaron en fecha muy reciente los expedientes a la Secretaría de Hacienda. De hecho, el 87.7% de los expedientes fueron entregados en los meses de julio y agosto. Estamos revisando cada uno de los expedientes. Estamos hablando de una cantidad muy importante de proyectos y esto nos permitirá entregar en las próximas semanas los recursos para la mayoría de los proyectos que cumplen con los requisitos. Y debo decirle también que hemos establecido talleres, asesoría a través de la Subsecretaría de Egresos para que en los casos en los que los proyectos no cumplen con los requisitos mínimos que la ley, no la Secretaría de Hacienda, la ley establece para el ejercicio de estos recursos, sean rápidamente subsanados y que este fondo, que es un fondo con 2.500 millones de pesos, se ejerza de manera oportuna. Respecto a otros de los fondos del ramo 23, le puedo reportar que los fondos que se entregan a las entidades federativas tienen ya un avance del 53%. Por ejemplo, el fondo de capitalidad, que es una innovación del presupuesto de este año, por parte de la Cámara de Diputados, ha sido ya entregado en su totalidad. El Fondo Metropolitano muestra ya un avance de autorización del 83%, el Fondo Regional del 100% y está pagado ya el 71%.
Por lo tanto, tenemos un avance importante en la entrega de los recursos federales. ¿Podemos hacer más? ¿Lo podemos hacer mejor? Por supuesto que sí. Y estamos a los órdenes de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, como se hizo el año pasado, si así lo disponen ustedes, se establezcan nuevas reglas para el ejercicio de estos recursos que permitan un avance mucho más oportuno y más ágil de los recursos que ustedes mismos etiquetan para los estados y los municipios. Muchas gracias, señor diputado. Gracias. Señor secretario, gracias por lo puntual de sus respuestas. Como integrante de la Comisión de Presupuesto y integrante de una de las subcomisiones, que es la de seguimiento, quiero manifestarle que efectivamente esa propuesta y modificación a la asignación de los ramos de cultura y educación, perdón, de cultura, deporte, pavimentación, fueron propuestas del grupo parlamentario. Y he de reconocer que efectivamente la Subsecretaría de Egresos nos ha apoyado y ha cumplido cabalmente con la asignación de estos recursos. Sin embargo, las entidades federativas han tenido la negligencia de retrasar estas asignaciones. Constan sendos oficios de diversos municipios de Veracruz, de Michoacán, del Estado de México, hasta el Distrito Federal, Guanajuato, me dicen los compañeros, que simple y sencillamente no se han podido utilizar por los municipios. Le pedimos, les exigimos desde esta tribuna a estos secretarios de finanzas de los estados que simple y sencillamente, como aquí lo manifestó el secretario, cumplan con la ley, y también en las posibilidades y con los instrumentos necesarios que tiene la Secretaría de Hacienda nos ayuden, nos apoyen para que se puedan utilizar lo más rápido, pronto posible todos estos recursos. Señor secretario, en atención a sus amables respuestas, le comento que el Partido de la Revolución Democrática impulsará una política de ingreso y gasto que deje privilegiar a unos cuantos. De esta manera, el PRD se compromete a luchar por un paquete económico que favorezca la certidumbre de los contribuyentes, así como el gasto en la inversión productiva. Le recuerdo, señor secretario, que un presupuesto tan alto como el que este año se pretende aprobar debe venir obligatoriamente acompañado de crecimiento económico, empleo y disminución de la pobreza. Lo anterior implica una reingeniería de las políticas de egresos, sustentada en la recaudación justa y suficiente, que ha sido una postura de mi partido, y orientada hacia la política social, el combate a la pobreza como principio de desarrollo de nuestra sociedad, así como los proyectos productivos regionales y de inversión. Todo lo anterior no tendría sentido sin un nuevo pacto federal y de coordinación fiscal, que revigorice el papel de las entidades y sobre todo de los municipios, no solo como receptores y gestores de las transferencias cuando les llegan, sino también como miembros decisores y decisivos del progreso de sus localidades, además de velar por la transparencia en el uso de los recursos. Señor secretario, finalizo, no sin antes anunciarle que la fracción perredista pondrá particular atención en el análisis de presupuesto de egresos para el 2015. Estamos convencidos que los fondos, sobre todo los fondos, en mi caso, como la Ciudad de México, el Fondo de Capitalidad, necesitan incrementarse, así como los fondos regionales de desarrollo. Y por eso el PRD, junto con los demás miembros y militantes de izquierda, haremos serias observaciones a este paquete fiscal y de presupuesto. Muchas gracias, señor secretario.